trabajado durante más de 20 años como investigador de homicidios en Los Ángeles. Imaginaros la casuística de homicidios que tiene que haber en una población como aquella. Y Mark ha sido uno de los que ha tenido la suerte o la desgracia de estar ahí durante más de 20 años de su vida profesional trabajando en este ámbito de la operatividad policial. Después de esos 20 años en la investigación de homicidios en Los Ángeles, Mark se fue a Nueva York como agente especial del FBI y los últimos 14 años de su vida profesional ha sido profesor de la Academia Nacional del FBI en Quantico, Virginia, y ha sido uno de los miembros de la Unidad de Análisis del Comportamiento, que ayer magistralmente tuvimos oportunidad de conocer un poco más en profundidad a través de las explicaciones de nuestro compañero y amigo José María Otín. No me voy a extender mucho más porque es infinitamente más importante lo que tenéis que escuchar de palabras de Mark. Y es para nosotros tan importante porque es la segunda vez que tenemos el privilegio de contar con él. Hace 2 años tuvimos el honor de que estuviera con nosotros en Zamora y ha considerado volver a repetir su experiencia. Yo creo que le tratamos bien, tiene buen recuerdo de nosotros y ha repetido. No ha sido muy difícil convencerle, lo confieso, porque es una persona que sí que nos quiere y nos lo demuestra. Y nosotros hemos querido demostrarle nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra admiración, entregándole por unanimidad de nuestra Junta Directiva de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, a Mark Safarik, la insignia de plata de la sociedad que lleva en su solapa. Entonces yo, antes de pasar a su intervención, me gustaría brindarle un enorme agradecimiento y consideración y un enorme aplauso por habernos ayudado tantísimo en el quehacer, en el andar de esta joven sociedad que es la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Muchas gracias, Mark, y bienvenido. Thank you very much. Pues muchas gracias. Before I get started, antes de comenzar, I wanted to quisiera let you know, because many of you were not here last night. Claro, muchos no están, de los que están aquí no estaban aquí anoche, donde di una presentación de un par de horas de cara al público, ¿no? And before the presentation, y antes de la presentación, I was, honored, tuve el honor by the Spanish Society de recibir de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses esta medalla, este emblema de plata. It was a great y la verdad honor es que fue un gran honor recibir esta distinción por parte Antonio, de la sociedad, de manos de Antonio, de José. So I just wanted to tell por eso quisiera that decirles o deciros sencillamente que me siento muy honrado, que lo aprecio, que esta consideración que la sociedad me brinda. How many of you were ¿cuántos here de vosotros estabais ayer anoche? Sí, estabais también. Well, good, not very many. No tantos, no muchos. Last night lo digo porque presented, anoche hice una presentación de cara al público. And of course, you know, we have a lot of different naturalmente aquí hay toda una serie de personas muy distintas no que asisten. Muchas personas ayer no tenían tampoco trasfondo o bagaje en el ámbito de la investigación criminal, de la criminología. I had to be very careful about tuve que poner mucho cuidado a la hora de mostrar determinados casos y comentar determinados tipos de comportamiento violento porque no quería ofender a nadie, la verdad. But today, sin embargo, hoy I feel like I'm back in my me siento un poquito más como pez en el agua, más en mi elemento. Porque tengo aquí estudiantes de criminología, ¿no? Y profesores y también agentes de policía. O profesionales de la policía. Lo que quiero hacer entonces, pero claro, también quiero decir unas palabras de una advertencia, ¿no? Y es que los crímenes que os voy a mostrar hoy son muy gráficos, son muy visuales, en el sentido de que son bastante desagradables. Y me parece a mí que cuando uno habla de murder, del asesinato, sexual homicide, del homicidio sexual, del asesinato en serie, de este tipo de cosas, la propia naturaleza de los casos que comentamos es que son eventos muy violentos. Por lo tanto, hay que comprender, ya que se está aquí, ¿no? que va a verse este tipo de casos, ¿no? Así que cuando la presentación termine, no vengáis enfadados, ¿no? Porque, o me objetéis que ha sido muy violenta o desagradable, ¿no? Está la naturaleza de las cosas y problem to leave.
si alguien quiere, por el motivo que sea, abandonar, pues no hay ningún, la sala no hay ningún problema, ¿no? Lo que quiero hacer hoy, frente a esta audiencia, es proporcionaros una cierta, un cierto sentido, digamos, de lo que es, lo que llamamos profile en inglés, es decir, el perfil del comportamiento criminal y su análisis, ¿no? De la conducta criminal. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace en el FBI en este sentido? Y también en otras unidades de perfilación, digamos, en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que se hace realmente cuando uno se enfrenta a un crimen violento? ¿Cuáles son los resultados esperables de estos estudios? ¿Cuál es el proceso que se emplea? Who are we trying to assist? ¿Y a quién, en definitiva, intentamos ayudar? I can't make you profilers. No puedo convertiros en perfiladores, digamos. Realmente no hay escuelas, no hay facultades en esta disciplina. No espero eso. We don't have near enough time. Tenemos tiempo, ni con mucho, para hacer eso. Tenemos unas pocas horas que compartir por delante. In the time we have together, I want en ese tiempo, sin embargo, sí que quiero, give you me propongo, proporcionaros un cierto entendimiento de los procesos que utilizamos cuando nos enfrentamos a este tipo de delitos. Most crimes, la mayor parte de los crímenes de naturaleza violenta are not really good crimes no for being behaviorally buenos, assessed. Digamos, desde el punto de vista de la evaluación if you look conductual, at sort of the bell-shaped si curve considera esta curva of violent de campana, human digamos, del comportamiento violento with humano, non-violent crimes en down el que here, los crímenes no violentos and aquí the a este very lado, extreme violence violentos figurarían en este otro extremo de la gráfica. Bueno, pues yo trabajo en este extremo, en este polo, justo aquí. Because most of the cases porque that are sort of in the middle, los casos que figuran en la posición intermedia son casos en los que los investigadores policiales o que los propios investigadores de la policía pueden resolver sin más when ayuda. They get into those cuando cases that vamos have a esos very casos donde hay un comportamiento extremadamente violento, que es por lo demás bizarre, inusual, que es muy raro, where there is a lot of time donde hay mucho that is tiempo, occurring between que transcurre your mucho tiempo, your digamos, que comparte, those digamos, cases el criminal y la víctima mucho tiempo, for police. Son casos que digo, son tanto inusuales para la policía. Hablamos de violadores en serie, asesinos en serie, asesinos en masa, homicidios sexuales. Bueno, pues incluso si uno trabaja en este tipo de casos, incluso si se opera con este tipo de casos de asesinato, muchas veces te pasa que no aprecias estos niveles de violencia extrema, aún en esos casos, como digo. So when you get a case, por eso cuando uno se enfrenta when you a un caso, walk into a crime scene, cuando uno entra en la escena del as crimen, a police officer, en la capacidad de oficial de la policía, de detective, de investigador, a crime scene technician, de técnico, investigador a de la escena del crimen, de patólogo forense, sometimes, en cualquiera de estas capacidades, so digo que lo que se ve es tan abrumador really que realmente no sabe uno por dónde empezar, what you no sabe uno qué buscar. And so today, that's what I want to give you a sense of. Y por eso hoy me propongo because explicarles that's un poco, what I work dar una cierta orientación, I work eso es way lo que out yo here hago. On yo this trabajo, very como ya fringe he dicho, of human behavior. En este límite, en esta franja extrema de la conducta because humana donde se ubican los crímenes más violentos. Es justamente en ese really dominio donde yo puedo ser de utilidad a las fuerzas de seguridad to understand what's para que comprendan, comprendamos qué es lo que está sucediendo, qué dinámica es la que se ha dado con mucha frecuencia en los crímenes violentos. Sabemos el cuándo, cuando sucedió el crimen. Sabemos el dónde tuvo lugar. Si tenemos un cuerpo, sabemos en algunas ocasiones cómo sucedió. Pero la cuestión que casi nunca conocemos, o la respuesta que nunca tenemos, es el por qué. Casi nunca tenemos la respuesta sobre el por qué sucedió. Y brings us much precisamente further along por the road no, la medida en que buscamos la resolución de ese porqué, nos vamos acercando también a la identificación del perpetrador, del criminal, ¿no? Y hoy me referiré un poquito al doctor Albert Resser, porque el doctor Albert Resser es un psicólogo. So he is working with offenders. Él sí trabaja con los criminales. We, however, nosotros are not. No, en realidad. No. And I'll explain that directamente. Shortly. Lo explicaré en breve. The area that I really want el ámbito en el que verdaderamente me gustaría centrarme today, hoy
about profiling, and I'm going to use these terms interchangeably, because you really know most of the information you have is about criminal profiling. But we really refer to it now as criminal behavioral analysis. And I want to talk about and explain to you the critical behavioral manifestations of violent human behavior at a crime scene. What they mean, and how we interpret that information. ¿Cómo interpretamos toda esa información? It is a process. Es un proceso. If you look at the television si nos fijamos, shows that por ejemplo, are programas de televisión que quedan constantemente, it makes it seem oftentimes a veces se genera la sensación profiling is de sort que of este tipo de técnica, kind of el profiling, es una especie de proceso mágico, ¿no? este perfilado criminal. We take un proceso que nos permite poner las manos, digamos, directamente sobre los materiales del caso, las fotografías, sort of la evidencia, y se desencadena una especie de pensamiento mágico a través del cual llegamos a ver al criminal. Llegamos a percibir visualmente la escena del crimen y si lo contamos a la policía, pasamos esta información a la policía. Y os juro que me gustaría que fuera así, porque sería tan fácil, mucho más fácil de lo que en realidad resulta, ¿no? Uno de los primeros programas que salieron en la tele se llamaba el The Profiler en inglés, precisamente. Bueno, pues les preguntaron. And she gets this sort of deer in le preguntan en ese programa a esta mujer, ¿cómo hacéis lo que es vuestro oficio? Y allí ella responde, me imagino cómo sucede, ¿no? Ahí lo pone, because ¿no? I need bueno, pues esto es imposible, porque yo personalmente necesito mucha información para visualizar. Necesito muchos detalles del caso, necesito informes. I need forensic necesito informes forenses, fotografías, muy al contrario de lo que sugiere la imagen, ¿no? Y nunca es tan fácil. But that was one of the first pero en fin, esto fue uno de los primeros programas now, que salieron y ahora, claro, todo the more el mundo conoce like CSI, estos programas tan actuales for. Como CSI, que yo he sido consejero para este programa, like como asesor he trabajado, minds, ¿no? Criminal Minds, también Mentes Criminales, are shows son programas that are que using de hecho, researchers están utilizando to identify a los investigadores para identificar la realidad behavior, no solamente de la conducta, sino también de la propia medicina forense y del análisis forense. To make the shows para que estos more programas realistic. Sean más realistas que los que como eran antaño, ¿no? Naturalmente they have es fácil to comprender que también tienen que entretener al público, de lo contrario la gente but they are all moving de canal, ¿no? Towards incorporating en esta what is que really going on in lo forensics, que se está dando en la ciencia forense, in behavioral analysis, el análisis conductual. And in the last 30 years, últimos, we have 30 moved tres años, hemos, this discipline, ido un poco más this avanzado, science, far hemos, forward en esta disciplina, hemos with impulsado, empirical research de manera muy and our experience con la evidencia empírica y con nuestra propia experiencia en el trabajo de este tipo de casos. Los últimos, that's a good las últimas tres décadas aproximadamente. It's yo creo que eso es positivo, es positivo. When I'm talking about cuando criminal profile, me refiero a los perfiles criminales, a la elaboración, a la investigación de la conducta criminal, llamémoslo como sea, hay que comprender que cuando uno estudia un crimen, cada escena del crimen nos va a contar una historia. Y yo lo que necesito visualizar y comprender es en qué consiste esa historia. Pues bien, la historia tiene que ser lógica, tiene que tener un sentido. No puede ser estar desorganizada, no puede estar fracturada. In a complex en una escena de crimen que sea compleja, yo me voy a necesitar que la historia finalmente tenga sentido. ¿Por qué? Pues porque mi oficio consiste precisamente en analizar la conducta. Consiste en analizar la evidencia forense y a continuación transmitir esa información a la policía. Por eso necesito que tenga sentido para la policía, para ustedes. Y en los juicios, en los procesos jurídicos, cuando tenemos asesinos y violadores, digamos, en el banquillo,
Es preciso que lo que presentamos tenga una articulación lógica frente al jurado, porque en último término ellos son los que van a juzgar y a juiciar los hechos, y no son criminólogos, no son miembros de las fuerzas de orden público, no son expertos forenses, son ciudadanos normales. My job Por lo tanto, is to mi take trabajo this consiste en analysis coger todo este análisis complejo de los crímenes violentos y simplificarlos para este público destinatario, construyendo una historia. A todos nos gusta oír una historia, ¿no? And every story bueno, pues cada has historia a flow to it. Tiene también su propio flujo. Crime flow. A eso lo llamo yo el flujo criminal, el flujo del crimen. Todo tiene que tener sentido. ¿Y cómo tiene un significado? ¿Cómo tiene sentido? Pues en el sentido de que tiene que haber una lógica cronológica, tiene que haber una ordenación específica conforme a la cual los sucesos se dan. Y también tiene que tener sentido en el sentido temporal, ¿no? Siempre hay una secuencia temporal. Y con bastante frecuencia la secuencia cronológica y la secuencia temporal coinciden. Pero hay ocasiones en las que no coinciden. Les doy un ejemplo. Hace un mes y medio estaba yo en el estado de Nueva York entrevistando a un asesino en serie. Su nombre es Joel Rifkin. Bueno, pues Joel es el asesino criminal más lamentablemente conocido en la historia criminal de los de Nueva York. Asesinó y violó a 17 mujeres que sepamos, algunas de las cuales, y Joel os lo contaría, porque es muy sincero y habla muy claramente y con mucho entusiasmo sobre estos asesinatos. Digo que algunas de estas mujeres, las asesinó y a continuación eliminó el cuerpo, se deshizo del cuerpo. You have the murder, ahí tenemos, por lo tanto, el asesinato, and then you have him getting rid of the body. Y la eliminación del cuerpo. But in other cases, pero hay otros casos Joel committed en los que murder, Joel cometió el asesinato, and the next thing he did y el siguiente body, paso que adoptó fue deshacerse del cuerpo, pero mientras tanto mantuvo, conservó durante tres días el cuerpo en su propio domicilio. Así que ahora, la secuencia temporal que va entre la eliminación del cuerpo, efectivamente, él se deshizo a continuación del cuerpo, a continuación del asesinato, pero hay un lapso ahí de tres días. Así que queda ya fuera de la secuencia temporal. Hay una pieza que no encaja. Bueno, cuando las cosas no encajan en... Cuando las cosas siguen la secuencia, no hay problema. Siempre, cuando hay ausencias o faltas de la secuencia, no hay problema siempre y cuando uno pueda explicar por qué hay esa discrepancia temporal. Y personalmente yo a lo que me dedico es a, digamos... recopilar toda la información del caso. Y yo personalmente no me dedico a hacer la investigación. Ustedes la hacen. So if you don't do a very Por eso, si no hacen bien la investigación, lo que sucede what I can give es que you yo lo que les puedo proporcionar a ustedes good. Quizás no les sean de mucha utilidad. Yo, más bien, digamos, dependo de sus your propias destrezas investigadoras, de su acumen, digamos, investigador, de que eso sea de calidad, de que sea bueno. Yo, en otras palabras, necesito buena información. I am going to look at every voy a plantearme cuál evidencia o aspecto conductual o forénsico del caso. Yo voy a estudiar la conducta que se ha dado antes del crimen, durante la comisión del crimen y después de la comisión del crimen. Y voy a buscar esa dinámica que se ha dado en la propia escena del crimen. En eso consiste mi trabajo. Y voy a finalmente emitir una opinión. Me voy a fijar fundamentalmente en lo que nosotros denominamos la psicopatología, es decir, los indicadores psicológicos y forenses que han quedado en la escena del crimen. Si hay muchos y son abundantes estos indicios, pues mi trabajo va a ser más fácil. Por ese motivo, les he dicho que la mayor parte de los crímenes violentos verdaderamente
no son particularmente fáciles o tratables, digamos, desde el punto de vista de la evaluación conductual, porque no hay tiempo suficiente. No hay tiempo suficiente, no hay alteración suficiente en el tiempo entre criminal y víctima. Por eso, cuanto mayor sea el tiempo que comparten víctima y agresor, más cosas suceden y más fácil me va a resultar a mí, porque yo tengo más conducta que examinar o que explorar o que estudiar. The process El proceso that I use que yo empleo is a two-part process. Consiste de dos partes. The first part of the process La parte del is an proceso, analysis process. Podríamos denominarla el análisis. And there are a number of components Hay to the toda una analysis. Serie de componentes en este análisis. And the first one El primero is something called es algo victimology. Que llamamos victimología. Now, we all know what Todos victims sabemos are. Lo que son las víctimas. Who knows ¿no? what victimology ¿Quién sabe is? Lo que es la victimología? Does anybody know ¿Alguien conoce este término? Victimología. Victimology la victimología is really the study of realmente the es el estudio de la víctima. Because the question we're Porque asking ourselves, la cuestión que nos preguntamos y que ustedes también se preguntan cuando se enfrentan a un crimen violento why did this es por qué esta persona se ha convertido en la víctima why wasn't it de un me? Why wasn't crimen violento. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? ¿Por qué why no el vecino? On this day, ¿Por qué en ese día concreto, time, en ese momento particular, en esa ubicación específica, esta persona ha sido la víctima? ¿Cómo se ha producido esa intersección de criminal y víctima? ¿Cómo se ha producido eso? Was it ¿Ha sido de manera oportunista? Was it planned ¿Se ha producido and organized? De manera planificada y organizada? Those are important questions Estas son preguntas muy importantes que intentamos resolver. And if you watch television, si son ustedes aficionados a la tele, shows, cualquier programa you like likely have heard of, well, hoy en día, this is a motiveless crime. Hayan oído la expresión even in the crimen, news reports la cuestión about de la motivación, homicides, con, incluso en las noticias hear, cuando se habla de homicidios, se menciona no esta idea de que no hay motivación, no hay motivo. Let me tell falta, you, falta el motivo there's del crimen, always no, bueno, a motive. Se ha ido un poco el sonido, pero you nos may not dice be able to discern the motive, que el motivo siempre está, que quizás no seamos capaces de distinguirlo, pero un criminal siempre tiene un objetivo que cumplir. Always. Siempre. But when we have crimes that we consider to be motiveless, crímenes que pensamos que carecen de motivo, si uno se fija en la victimología, estamos ante un aspecto crucial. Cuando hablamos de victimología, realmente nos referimos a todos los aspectos relevantes de la víctima. Cosas como, por ejemplo, sus relaciones, si son casados, su relación con el cónyuge, marido o mujer, las relaciones interpersonales que mantienen, su estabilidad mental de la víctima. Do they have any physical handicaps? How do they respond to being attacked? ¿Cómo responden a la agresión? Have they ever been attacked? Si alguna vez han tenido experiencia previa de agresión, quizás no. Have they ever talked about si how they would respond if someone attacked? Han hablado ante algún ataque, cómo responderían ante la agresión, si serían ellos mismos agresivos, what is their si permanecerían en un rol pasivo, qué ocupación tienen, how cómo se van a la vida, con qué frecuencia acuden al puesto de trabajo, qué tipo de reputación tienen, qué estilo de vida practican, qué historial, digamos, económico tienen, su historial sexual también es relevante, su historial delictivo si lo tienen, su historial psicológico. Now, not all of these will apply es decir, no todas estas cosas son relevantes, no solo estas cosas son relevantes en todas y cada una de las víctimas, sino que son aspectos sobre los que nos tenemos que preguntar, porque aprender cosas sobre la víctima nos va a ayudar mucho a comprender por qué esa persona se ha convertido en víctima en un momento determinado. Y una de las piezas cruciales en este puzzle es lo que nosotros denominamos el riesgo, el nivel de riesgo de la víctima. ¿Cuál es el riesgo que esta persona tiene a la hora de convertirse en la víctima de un crimen violento? La mayor parte de los que estamos aquí y nuestras familias vamos a ser víctimas de bajo riesgo, por así decirlo. Es decir, que la probabilidad de que terminemos siendo víctimas de este tipo de crímenes es muy baja. Sin embargo, hay determinadas profesiones, ocupaciones de otros tipos, ocupaciones de personas que tienen un riesgo importante, muy importante de este tipo de conductas. Por ejemplo, prostitutas, criminales, traficantes de drogas. All are at higher risk for becoming the victim of a violent crime because they tend to deal riesgo, with people porque, who solve con their personas problems que resuelven using sus violence. Problemas por medio de la violencia.
So I want to know what the risk level of the victim is. And in general, the higher the risk level for the victim, the larger your pool of potential offenders. Now, balancing that out, balancing the victim's risk, I'm also looking at offender risk. That is, what risk is the offender willing to take to commit the crime? Criminal a asumir para cometer su acción. If you look at this chart, si nos fijamos en it looks complicated, gráfico, but really, complejo, it's pretty ¿no? simple. Sin embargo, es bastante sencillo. Basically, this is what it nos says. Viene a decir lo siguiente. If your victim is que low si risk, la víctima es de bajo riesgo, and your the risk for the offender y el riesgo is high, del agresor es alto, the potential pool of offenders el, is very small. El número potencial de agresores es pequeño. And if I can say, si if I can figure out that risk level ese for nivel both de riesgo of these, para ambos, it may tell us I have only pues a very few people de decir, I have to look at mejor, pues, as potential offenders. Las que tengo que centrar, if your victim risk is large, ¿no? Si el like de la víctima a es prostitute, amplio, pensemos en una prostituta, por ejemplo, the risk for the offender el riesgo is small del agresor es pequeño, por otra parte, because porque for prostitutes, and which is why prostitutes end up being the victims of serial killers so often. De asesinos en serie, con tanta they frecuencia, are engaged ¿no? with men they do not know no con personas, con in que no one-on-one situations, situación, digamos, de uno a uno, under the cover of darkness, digamos, encubiertos por la in isolated locations. En, ubicaciones so o the risk aislados, for the offender decir, is el low. Para el the es pequeño, risk en ese for the caso. Victim para is víctima, high. Sin embargo, muy alto. When you have high risk for the victim, riesgo alto and para low la víctima y riesgo offender, bajo para the el pool criminal, of ahí el número de agresores potenciales it es muy grande y por eso nuestro trabajo se complica bastante, el trabajo de las fuerzas de seguridad or to a la hora de identificar al now, criminal, ¿no? Al delincuente. And you probably sucede all a veces, y seguramente todos ustedes han participado en este tipo de situación en algún momento as de I said, su you're probably carrera, all ¿no? Low risk. Probablemente, como but dije antes, son ustedes víctimas de bajo riesgo, no potenciales. Changes. Pero a veces nuestra situación cambia. For example, cambia en el siguiente sentido. You're a mother, you have a couple of children, and at 10 o'clock at night, you realize, I don't have any milk for their breakfast. I need to get milk. So you go to the store, and on the way to the store, your car breaks down. Now, you're not normally out this late at night. No suele and now your car is broken fuera. Down, y, embargo, and now you're on the side of the road, está en el arcén de la carretera, en la, and en now la cuneta, you're available to potential y ahí se queda uno opportunistic offenders. Esa es la que nuestro nivel de riesgo se ha elevado. Medium risk. Fundamentalmente nos hemos puesto en un it doesn't mean you medio, are going no to be decir que just uno va a ser un ataque por esas circunstancias, sino que las probabilidades estadísticas han subido, la probabilidad de sufrir un ataque. I'm always, when I look at a violent crime, I'm always looking at the risk level of the victim and weighing against la víctima, the risk of the offender is willing to take. Con because el it tells me about que el criminal está dispuesto a asumir, esto me va a contar mucho, me va a informar mucho sobre el tamaño, digamos, del número potencial de agresores. Maximizes the chance of being detected. La conducta, digamos, de alto riesgo offenders that engage in high-risk behavior may do so for a number of reasons. Este tipo de, comportamiento de alto riesgo it's an opportunistic crime. There's no planning, que hay un crimen, control, or organization. No hay una planificación previa, no hay una organización, it just no hay control. Happens. The victim just appears. La víctima aparece, and they act on her. Se actúa act contra on taking ella. Advantage of the situation. Aprovechando la situación. They may be impaired quizás with drugs or alcohol. El criminal so their tenga sus facultades assessment por alcohol, of their own por risk drogas. Level entonces, is impaired. El propio juiciamiento del propio really nivel de riesgo risky está for them to do this, limitado, ¿no? They don't perceive entonces it to be ellos so. No perciben que hay un riesgo en este tipo they de may actuación. Be very youthful. A lo mejor es gente youthful muy joven offenders y los criminales que son muy jóvenes can appear to themselves a veces a sí mismos invincible. Se presentan a sí mismos, ante sí mismos como invencibles. They o sea, no son invencibles, ¿no? They don't think se les puede, that there's any chance no piensan que les van a atrapar, no ven la probabilidad de que la policía les identifique. No quizás no tengan experiencia en este tipo they de la comisión de este tipo de crímenes, quizás no se encuentran los riesgos a los que se están exponiendo.
They may be very angry, and this anger and determination basically overrides their sense of good judgment for their own risk. Y anular su propio buen juicio con respecto they al, may have the need quizás, por otra parte, to commit en ese the crime de for the thrill or excitement por of la excitación, por la emoción que les procura. Because sometimes we look at these abductions during broad daylight and we go, that's really risky. Y nos damos cuenta como investigadores que es una operación enormemente arriesgada. ¿Y por qué lo han hecho? So we're always looking de emoción trepidante, ¿no? Why y entonces siempre nos planteamos so el porqué de esa voluntad, de esa disposición a asumir tantos riesgos en la comisión de un crimen. Y a veces el criminal necesita agredir porque hay una relación. He can't wait till es incapaz later. De esperar. When perhaps the demorar su intención is a un momento en el que la víctima quizás esté más disponible, now. Tiene que cometer el crimen so, en un momento determinado. All of these no es capaz de hablar. Pero bueno, pues todos estos aspectos son importantísimos en la evaluación de la identidad, del perfil del agresor these are potencial. Just other aspects of aquí también victimology. Se refieren a otros aspectos de la víctima. La personalidad, amistades, tipo y número de amigos, nivel de ingresos, fuente de los ingresos, relaciones familiares, cómo se desplazan, a través de qué medio de transporte, si son propietarios de un coche privado, si utilizan el autobús, si caminan. Criminal history, el historial criminal también es muy relevante, si tienen un seguro de vida también. What are they afraid of? Do they use drugs or alcohol? Si consumen alcohol, drogas, sustancias, or not? Si abusan de estas sustancias, o por el contrario, no. All of these are components of victimology. Son componentes de la victimología. So when I look at all of this, por eso cuando I really start to understand cosas, después de estudiarlas, empieza uno a comprender la víctima, y quizás esto ayuda bastante a por qué esta persona en concreto se ha convertido en la víctima de un crimen violento. Hay otros componentes, sin embargo, que también tengo que analizar. Por ejemplo, la causa de la muerte. ¿Cuál ha sido la causa de la muerte? ¿Cuántas causas de muerte tengo en este caso concreto? Lo tengo que contemplar. ¿Cuál es el arma homicida? Is it a good weapon to ¿es commit un arma, a digamos, competente, buena para la comisión de un some asesinato? Hay armas que deadly, son mortales, really pero weapons. No son muy buenas, no son muy competentes. I've had a number of cases hay toda serie de casos en los que yo he participado que han implicado la utilización de un martillo. ¿Piensan ustedes que un martillo es un arma buena, competente, eficaz para matar a alguien yes? con ella? No. ¿Qué piensan ustedes o qué pensáis?